¿Dónde va? Funciona. ¿Qué es lo que funciona? Encender un cigarro para atraer el tapón. ¿A dónde va? No sea cruel. Usted no me va a llevar para donde yo voy. Y tampoco necesito a nadie que me dé ánimo diciéndome que la guagua está llegando. Suba. Mire, soy mulato. Tengo aspecto de muerte hambre. Voy para matanza. Y por si no resulta obvio, no tengo dinero para pagarme un botero hasta allá. Así que váyase y no me restriegue más su carro por la cara. Lo llevo gratis a matanza. Además, sé que no es un delincuente. Si fuera un delincuente, tendría dinero. Usted debe ser maricón. Mire, yo ni en supositorio. Monte, y no joda más, compadre. ¿Usted cree que si fuera maricón iba a ligar con un mulato que no tiene dinero y encima es matancero? ¡Cuba! Me llamo Nicanor. Soy Rodríguez. ¿Qué le pasó, Rodríguez? Vine a La Habana para un evento. Me empaté con una traductora y me quedé sin un solo peso en el bolsillo. ¿Alguien me dijo que por esta parada pasa una guagua que cuesta 50 centavos? Dos veces al día. La quitaron la semana pasada. ¿Y de qué era el evento? Arte medieval. De arte sé bastante poco, la verdad. Yo soy técnico medio en refrigeración, aunque no lo ejerzo. Todo el tiempo del mundo se me va con este carro. Bueno, esto es un buen negocio en estos días. Escúcheme lo que le voy a decir. Aunque haya un montón de cabrones en este mundo que se hacen ricos a costa de la necesidad ajena, Nicanor O'Donnell no es de eso. Jamás le he cobrado un centavo a alguien por llevarlo. Así que no se crea ni el primero ni el último. Es más, cuando lo recogí, yo iba para la terminal a cargar con el primer infeliz necesitado. ¿Le queda claro? Lo que usted diga. Sí, sí, sí. Chofe, llega a Campo Florido. Monta. ¿Y usted para dónde va? Lo mío es salir de aquí. Esto lo hago por humanidad. A mí me tocó hacer el servicio militar en Guinea. Y cada vez que me daban un pase, me tocaba pudrirme en la carretera esperando que alguien me recogiera. Después me desmovilicé, me establecí en la Lisa, pero sin embargo tenía que trabajar en un tallecito que estaba en San Antonio de los Baños. Así que a las 4 de la mañana me tenían ustedes en la parada y con suerte agarraba la guagua a las 6:30. Guagua que además se rompía 2 y 3 veces a la semana. Y este que está aquí tenía que luchar con un botero. Por si fuera poco, mi familia es de Ciego de Ávila. Y mi vieja, la pobre, que tiene las piernas enfermas, no puede moverse, se antojaba de verme cada 2 meses. Una vez hasta le rompí la cara al despachador de pasajes de la terminal de trenes por abusador. Y la gente me aplaudió y todo. Lo que pasa es que, ya saben, desde entonces no pude conseguir un pasaje más nunca ni pagando 3 veces su precio.
En fin, para no cansarlo, que me he recondenado la vida por culpa del transporte. Bienvenido al club. Qué bien, música hindú. Ve hasta los cojones de reggaetón. No, eso no es música hindú. ¿Argelina o marroquí? ¿Marroquí? Usted sabe, marroquí. En el 96 me quedé sin familia. Por lo menos eso creía yo. ¿Y quién les dice que de repente recibo una herencia de un tío marroquí? La verdad es que nunca me habían hablado ese tío en concreto. Pero el caso es que ese tío me dejó casi 2 millones en herencia, amasados en el negocio de los dátiles en conserva y las producciones musicales. Y el dinero lo repartí entre las 4 mujeres y el único pariente de Ultramar, un servidor. Y con eso se compró este carro. ¡Hombre! Y ahí fue donde yo me dije, Nicanor, ahora tú vas a saber lo que es la vida de verdad. Pasé meses borracho, perdido. Y gordo. Hasta que tuve una revelación. Se me apareció Madre Teresa y me dijo que debía consagrar mi vida en beneficio de los necesitados. Mi hermanito, ¿tú crees que podamos parar en alguna gasolinera? Es que estoy sin desayunar y tengo un hueco en el estómago. Sí, puede ser rápido, es que yo estoy muy apurado. Oye, no te metas, que yo no he dicho nada porque tú tengas un pomo lleno de ese fecales. El pomo está bien tapado. Rodríguez, por favor, abra la guantera ahí. Yo para casos como estos tengo provisiones. Deme un bocadito y un refresco. Venga. Es suyo. Y no se le ocurra pagármelo, ¿eh? Pues gracias, mi marito. Por cierto, me llamo Ana. Encantado, Nicanor. ¿Alguien más quiere? ¿Usted, Rodríguez? Deme uno para hacerle daño. No, yo estoy delicado de salud. Soy Estrada. Mira, ¿tú no le puedes poner un trapo al pomo? ¿Yo tengo que comer con eso mirándome? No puedo. Si cambia la intensidad de la luz, la muestra se altera. Pues el tamaño que tiene eso, debe tener una tenia, por lo menos, ¿no? ¿Qué te dijeron que tenía? ¿Colon irritable o giardia? Eso es lo que van a averiguar en cuando entregue la muestra. Eso sí, tiene que ser rápido o se descompone. Okay. ¿Y a usted le preocupa mucho que la mierda se descomponga? Pues mira que sí. Que sí se descompone. ¿Y usted qué es? ¿Ginecóloga? No. Endocrina. Lo que pasa es que tengo una amiguita que trabaja en el laboratorio y sí hay que llevar la muestra rápido porque si no se altera la flora intestinal. ¿Y tú? El pollo de la libreta se demora. Ahora, la mierda tiene que llegar por DHL. Oiga, no tiene que decirlo con ese desprecio. Perdón. Perdone, amigo mío, perdone. En definitiva, fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, así que Dios caga. No fuimos hechos a su imagen y semejanza. A lo mejor el cuerpo sí, pero no el espíritu. Dios no tiene ser superior, así que no puede creer en nadie. O sea que yo no lo había visto así. Estamos solos en el universo, mija. Solo nos queda esto. Y encima tenemos ya el diablo. Eso me recuerda a lo que me dijo Madre Teresa. ¿También ella estaba mala del estómago? Por favor, la muestra no puede recibir golpes bruscos. ¿Quieren saber cuál es la respuesta? ¿El sentido de la vida? Yo quiero bajarme. El sentido de la vida, el regalo de Dios, es el movimiento. Los animales se mueven, las plantas no mucho, y por eso los vegetarianos se las comen sin remordimiento. Piensen, ¿quiénes son los ricos? Los ricos son aquellas personas que pueden desplazarse a su antojo. ¿Qué es lo primero que hace alguien al volverse rico? ¿Qué hice yo? A ver. Comprarse un carro. Eso. O un yate. O un helicóptero. Los países ricos mandan gente al cosmos. ¿Ustedes creen que lo hacen, como dicen, por la ciencia?
Mentira. Lo hacen para tener más espacio donde moverse. Mi hermanito, yo no lo había visto de ese modo. Arranque, por favor, mire que esto se va a echar a perder. Ahí está la cosa, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que es un secreto tan obvio que nadie lo ve. A los prisioneros se les mete en la cárcel para limitarles, ¿qué? El movimiento. ¿Qué son las visas y los pasaportes y los recursos del poder para controlar y a menudo para inmovilizar? Y puedo ponerles mil ejemplos como eso. Los átomos se mueven. En las películas y en las series, la música más aburrida es la que siempre se usa para aquellas escenas en las que no sucede nada. Comienza la acción y la música se vuelve tarareable. Param, pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam, pam, param. Por eso este país está como está. ¿Se dan cuenta? El transporte cada vez está peor. Las guaguas y los trenes, por Dios. Los boteros piden sueldos enteros por un viajecito como este. Y los choferes no le paran a nadie gratis. Bueno, de vez en cuando le paran a una muchacha culona. Pero no lo hacen por ella, lo hacen pensando en sí mismo. Irse de excursión, tener vacaciones en la playa, visitar a tus parientes en provincia, incluso conocer otras ciudades, es difícil. Difícil y caro. Además. En fin, que un sencillo individuo en este país no puede ir más lejos de lo que sus pies pueden llevarlo. Bueno, yo quiero acabar con eso. De ahí que mi acto sea profundamente subversivo y libertario. ¿Falta mucho para llegar a Campo Florido? ¡Ay, Estrada! ¡Compórtese como un hombre, chico! Sí, yo creo que esto se está poniendo verde. Pues a mí esta variantita me ha dado tremendas ganas de mear. Habrá muchos que no compartan su razonamiento, Nicanor. Hombre, en primer lugar los choferes de alquiler. Esos quisieran lincharme. Ya resulto conocido en ciertos círculos. Terminales, autopistas y lugares así donde los puñeteros vampiros dueños de carros le sacan un montón de pesos a los pobres. Hay que tener conciencia de clase, digo yo. No, pero esa gente trata de resolver su problema. Y la mayoría de los viajeros harían lo mismo si tuvieran cuatro ruedas y un motor, ¿no? Excusa, hipótesis. Dígame, les digo yo que tendrían ustedes que ver las caras de la gente que se meten 7 horas en una terminal. Así mismo. Sufren, se lo digo yo, sufren. A mí no me importa lo que piensen o lo que hagan en otras circunstancias. Yo no soy quien para juzgarlo. Pero lo innegable es que nadie les tiende una mano. También me odian funcionarios de transporte, intermediarios y hasta tipos de estos, los que trabajan en las gasolineras y tienen su negocito y le claman multas a los choferes. Conmigo no pueden, porque yo tengo dinero. Idealismo burgués. Por lo menos el hermano hace algo. Los líderes toda la vida han salido de la clase alta. El pueblo está embrutecido y encima se deja meter a pie. Lo cierto es que viajar es uno de los derechos humanos más importantes. Y solo estoy comenzando. Algún día idearé la manera de viajar al extranjero. Oiga, no hay concepto más libertario y subversivo que el de un cubano turista. Este tipo te entrega. Y solo pienso en ayudar al individuo. Destruir un monopolio tan despiadado como invisible. Mira esto como me erizo. Espera un momentico. Repítame esta última parte. Dilo último. Bueno, que no hay acto más subversivo y libertario que el de un cubano turista. Sé que parece un discurso, parece un metarrelato liberador, pero solo lo hago por ayudar al individuo. Destruir un monopolio. Esto le están saliendo unas burbujitas. Voy a abrirlo a ver qué es lo que tiene el pomito. ¡No! Le doy 10 minutos para llegar a Campo Florido. Oiga. Mire. En 5 minutos estamos allí. Pero, por favor, no hay que ponerse así. No resuelve nada con violencia. Oye, por favor. Oye. Esto yo lo voy a colgar en Facebook. La suya es una tarea bastante grande para uno solo. La verdad es que sí. Y solo estoy comenzando. Por lo pronto ya he logrado poner nerviosos a los choferes de alquiler de la ciudad. ¿No es cierto? ¿Quién quita que un día seamos 10 o 20? Ustedes verán. Por lo pronto, si ven a alguien haciéndome señas, avísenme para recogerlo.
Da igual si es negro, viejo, un recluto, una mujer con niños, que sea. ¿Sabe lo que le digo, Nicanor? De veras necesito echar una meadita, ¿eh? Esto es solo un momentico, mi amigo. Hombre, no faltaba más. Está vivo. Fue un golpecito de nada. Una doctrina muy bonita esa del libre movimiento. Pero una comisión de choferes de alquiler me pagó 200 fulas para hacerle una advertencia al terrorista este aquí presente. Necesito dinero para comprar libros de arte. Y el videito ese, me lo vas borrando ya. Te cogerán. En cuanto despiertes, se lo dirá a la policía. La policía. La policía lo odia tanto o más que los choferes. Gente viajando por la libre. ¿Tú crees que eso le gusta a la policía? Ni campo florido ni se ve. ¿Y ahora cómo nos vamos? Todos los caminos conducen a...